gafas. Mira. Seguid caminando, no os paréis. Vamos, allí. Más deprisa. He dicho que más deprisa. ¡Más deprisa! ¡Oh, no! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No os paréis! Shalom Aleichem. La paz sea con vosotros. ¿A dónde vais? A Emaús. Bien, iremos juntos. Aún nos queda luz. Vení. Vamos. Parecéis preocupados y tristes. No tenemos motivos para estar alegres. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿De dónde vienes? Ya oísteis mi saludo. Un judío. Y no sabes lo que ha ocurrido. Lo han matado. Lo clavaron en una cruz. A Jesús. El maestro de Galilea. ¿Maestro? Él era el enviado. Esperábamos que él fuera quien liberase a Israel. Descansemos un poco. Vení. Contadme. Queríamos estar con el maestro y los apóstoles para la Pascua. Llegamos tarde. Nos detuvieron unas tropas romanas. ¿A qué vais a Jerusalén? Esas estúpidas preguntas de los romanos. A la Pascua, dijimos. ¿Estáis seguros? Dijeron. Parecéis un par de celotes, esos alborotadores. No, dijimos. Vamos a celebrar la Pascua. No les dijimos que buscábamos a los 12. Al llegar, supimos las malas noticias. Azotado, crucificado, bajado de la cruz, sepultado en aquella tumba. De José de Arimatea. Sí. En su jardín. La tumba es como una cueva. Fuimos allí. Y solo podíamos rezar. El cuerpo no estaba allí. Y nadie se lo había llevado. Habían puesto guardias. Se ha ido. Nos dejó. Ya no nos queda nada, ni siquiera su cuerpo. ¿Os cuesta entender? Hoy, ¿recordáis las escrituras? Todo había sido profetizado, ¿lo sabéis? Sí,
Todo lo que ha pasado estaba previsto desde el comienzo de los tiempos. Él sigue aún con vosotros. De un modo que deberíais comprender. Tenéis motivos para estar alegres. ¿Alegres? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde iremos? ¿No ibais a Emaús? ¿Es un buen lugar? Algunas personas cercanas a él se ocultan allí. Sus discípulos. Ya entiendes. Lo que buscamos es... noticias, alivio, compañía, ¿verdad? Vamos. Si nos apresuramos, llegaremos antes de la noche. Paremos en esta posada a cenar. Cena con nosotros, ya es tarde. Va a caer la noche. Seas Señor nuestro Dios, Señor del universo, que nos das el pan de la tierra. Todo está en las manos de Dios. Recordad a Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Zacarías. Todo había sido profetizado. El Señor mismo os dará la señal. La Virgen grávida dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El pueblo que camina en tinieblas verá una gran luz. Israel se verá lleno de gozo. Todo estaba profetizado. El nacimiento y el sufrimiento hasta la muerte. Le despreciamos y lo rechazamos. Le dimos la espalda y volvimos la vista. Fue herido por nuestros pecados. Fue azotado. Y nosotros sanamos. Fue llevado como oveja al matadero. Fue designio del Señor colmarlo de aflicción. Él vivirá de nuevo y hará que muchos sean considerados justos ante el Señor. Porque Él lavará sus pecados. No ha ocurrido nada que no estuviera anunciado. Desde el principio al fin. Y al nuevo comienzo. Confiad en el Señor. Tened fe. Pero la Escritura no habla del poder de Roma. De la maldad de Roma. Ni siquiera él pudo resistir a Roma. Se acabó. Estamos perdidos. Todo ha terminado. Ha acabado todo. Ahora que hemos... Señor. Quédate con nosotros, Señor.
No te vayas. Señor. No puedes irte ahora. Está muy oscuro. Es de noche. Llena de fantasmas y de bestias feroces, Cleofás. Pero ya no pueden hacer daño. Él ha barrido a los fantasmas y ha amansado a las bestias. ¿Sabes? Al verle desaparecer, yo pensaba que tenemos que conocer el miedo, la muerte, la oscuridad, para ver brillar su amor. Y pensaba que pronto será de noche. Ya es de noche. Y seremos medidos por el amor. El amor. Jerusalén, ayer, el cenáculo, lugar en que se ocultan los apóstoles. Ayer lo vi. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Al principio no lo reconocí, pero él me llamó Pedro, la roca. Y entonces comprendí que estaba con nuestro maestro. Jesús estaba allí, mirándome, resucitado, como lo había prometido. Gracias a Dios que os encontramos. Os hemos buscado por toda Jerusalén. Este es el último lugar. ¿Quiénes sois? Nadie. Humildes discípulos, Cleofás y Zaqueo. Traemos grandes nuevas. ¿Lo habéis visto? Sí. El maestro. No lo visteis. Pensasteis verlo. Hay una diferencia. ¿Dudas de nuestra palabra, hombre? Mi nombre es Tomás. Tomás, no dudo de que creyerais haberlo visto. Yo también lo vi, Tomás, no lo olvides. Sí, Pedro. Confío en tu palabra. Aunque para creer necesito ver. Te digo que yo lo vi. Pero yo no. Y eso es lo que cuenta para mí. Sentaos con nosotros, Cleofás y... Zaqueo, señor. No me llames, señor. Mi nombre es Pedro. Bueno. Ahora ya sabemos la verdad. Él ha vuelto al mundo. Y es tarea nuestra difundir la buena nueva. Pero estamos mal preparados para gritar la gloria de su resurrección del sepulcro y la verdad del mensaje que nos confió. Nadie nos escucharía. Algunas veces ansío volver a visitar el mar de Galilea, ver a mis viejos amigos, ayudarles con las redes. Qué maravilloso sería volver a estar en aquella paz ignorante. Vivir sin responsabilidades. Pero yo... Nosotros... aceptamos la carga. El problema es que no sabemos muy bien cómo llevarla. Tienes las espaldas anchas, Pedro. Pueden aguantar el peso de tu misión. Shalom. La paz sea con vosotros. Sentaos. Sentaos. Os dije que volvería a estar con vosotros. No hay nada que temer. Mi buen amigo Tomás, siempre dudando. El hombre a quien elegí porque no creería fácilmente. Pero ahora debes creer, Tomás. ¿Cómo saberlo? Mi corazón está turbado y mi mente confusa. Yo lo vi. Él murió.
Acércate, Tomás. Toca. Los clavos atravesaron mis pies y la lanza a mi costado. Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos aquellos que creyeron sin ver. Quedaos aquí en la ciudad. Pronto llegará el tiempo de difundir la buena nueva fuera de Jerusalén. El Espíritu Santo descenderá sobre vosotros, os dará el poder de la palabra y os quitará el miedo al enemigo. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Muecas de desprecio como si un acuerdo fuera una palabra sucia. Es una palabra sucia. Exacto. Pues solo a través de un acuerdo podremos mantener viva nuestra fe. Estamos dominados por una raza infiel. Un golpe de espada cortaría los lazos que nos unen en un solo pueblo. Podrían destruir el templo. No. Sí, vivimos molestos bajo el yugo romano, pero vivimos. Esto no es vivir. Hablas como un saduceo, ¿eh? Es cierto, casi lo olvido. Tú eres hijo de un saduceo. ¿Y qué tienen de malo los saduceos? Sin los saduceos ya estaríais quemando incienso ante la estatua de Tiberio. ¿Qué dices, Nuestro amor judío a la libertad puede vencer a la arrogancia romana. Los celotes queréis vernos crucificados. ¡No, te equivocas! Hijos míos, a lo largo de nuestra historia hemos sido llamados a defender la integridad de nuestro legado contra la opresión extranjera y contra nuestra propia debilidad. Aunque fue necesario nuestro rechazo de las pretensiones de Jesús de Nazaret, nos mostró una vez más la existencia de amargos conflictos entre nosotros. Y podéis estar seguros de que los romanos también son conscientes de ello. Tus palabras nacen del corazón, Rabí Gamaliel. ¿Puedo hablar? Espero que tú también hables con el corazón y con la cabeza, naturalmente. ¿Tú eres? Esteban, soy de Alejandría. Y como Saulo, un fariseo, hijo de fariseos. Y en el fondo, un griego. No, Samuel, un judío. Sé que te molesta lo que viene de fuera. Todo lo que amenaza nuestra libertad. Caleb tiene razón. Siempre das la razón a lo que dice tu futuro cuñado, Samuel. He aprendido la lengua de los griegos y leo sus libros. Dicen que también has aprendido a luchar con uno de sus campeones olímpicos. Podría enseñarte, Caleb. Cuando a él le parezca. Aunque sus filósofos recibieron destellos de la verdad, sé que están lejos de la luz. Con tu permiso, Rabí. Nuestro hermano Caleb no debería olvidar que la Torá también ha sido revelada al mundo de los gentiles por nuestros propios sabios, quienes la tradujeron a la lengua de los griegos. Conocer la cultura griega es una ventaja para nosotros. Rabí, ¿puedo hablar? Quizás sí, Saulo. O Pablo, ¿no te llamas así? Eres ciudadano romano.
O por lo menos llevas un nombre romano. Soy judío. Mi padre vive en Tarso, en Cilicia. Su padre fue un gran benefactor de aquella ciudad. Roma le concedió el mayor honor que puede alcanzar un súbdito de su imperio. Tú y yo podemos dudar de que sea verdaderamente un honor. Algunos prefieren llamarlo una mancha en su nombre. En cualquier caso, yo no lo elegí. Me has comprendido mal, Saulo. O Pablo. Estoy de acuerdo en que conocer otros lugares, otras lenguas, es valioso. Pero lo extranjero puede ser contagioso. No, son judíos como nosotros, Seth. Las divisiones que mostramos no son solo doctrinales o políticas. Bajo estas diferencias yace la duda, la incertidumbre, incluso entre aquellos que pertenecéis a la misma secta. Olvidamos que hemos sido llamados a ser una nación santa. Y la llamada es una sola. Exacto. Eso es lo que nuestro sumo sacerdote Caifás dijo cuando se dio cuenta de que ese falso Mesías de Nazaret amenazaba la propia existencia de nuestra nación. Sí. Debemos estar dispuestos a cualquier sacrificio para impedir que nuestra nación perezca. Se decidió muy deprisa entregarlo a los verdugos de Pilato. Lo recibimos como a un libertador cuando entró en Jerusalén. Jesús no cumplió sus promesas. Era uno de nosotros, otro judío clavado en una cruz romana. ¿Qué redención hay en eso? Cometió un grave pecado. ¡Blasfemia! ¡Sí, blasfemia! ¡Blasfemia sobre blasfemia! Ya estamos hartos de falsos profetas. ¿Quién era ese Jesús? Un carpintero ignorante que quebrantaba el sábado y parloteaba sobre el amor. Desprecia su trabajo. Tú eres tejedor de tiendas, ¿verdad, Saulo? No es igual en absoluto. Yo trabajo en eso porque está ordenado en nuestra tradición judía. Y además, conozco más cosas aparte de tejer tiendas. Él conocía la Torah. Las sagradas escrituras estaban siempre en su boca. ¿Y qué hay de malo en parlotear sobre el amor, como tú dices? Yo te diré lo que hay de malo. Cuando decía amor, quería decir sumisión. Sí, poner la otra mejilla y soportar la injusticia romana. Es cierto. Admitid todos vosotros que había mucho de verdad en lo que decía. Debemos cambiar por dentro. Igual que hemos cambiado nuestro sistema de normas, el alma y el cuerpo son inseparables. Un alma cargada de cadenas. Las cadenas son nuestros pecados. No solo la opresión extranjera. Y no hables tan despectivamente del amor. En el terreno práctico, puede ser el amor lo que nos salve. Los judíos estamos en las manos de Roma porque nos odiamos todos, secta contra secta. Hay división, no unidad. Pero ¿cómo podemos aceptar esta exaltación de un falso profeta? El Hijo de Dios, el Mesías. ¿Repites tú su blasfemia, Esteban? Se nos ha profetizado un Mesías. Y sigue profetizando. Llegará. Él nos puso en peligro a todos. Hicimos que los romanos mataran a otro judío. Ese hombre ha dicho blasfemia. Basta. Esteban, Saulo, todos vosotros. Es hora de que vuestras mentes descansen. Firmemente rechazamos cualquier pretensión de que Jesús fuera algo más que un hombre bueno. Necesitamos unir nuestros corazones. Recemos para conseguirlo. Shema, Israel. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Id en paz. Saulo, hoy he aprendido algo. He visto que eres un hombre de mucha fe. Quiero que seamos amigos. Un amigo es más necesario que el agua y el fuego. Lo dijo Cicerón, un gran romano. Ya lo ves, no todo lo que viene de Roma es malo. Esteban, perdóname.
Esta es la lucha al estilo griego, Caleb. Tendré que enseñarle a luchar al estilo callejero de Jerusalén. Dicen que la lucha al estilo griego es muy espectacular, Samuel. ¿Tú crees que sirve para algo? ¿Por qué no lo comprobamos? No querrás que luchemos en serio, ¿verdad, Caleb? Venga, vamos, ¿a qué esperáis? Sí. No, no puedo, no puedo. Dejadme, dejadme. No te preocupes por el sitio, Esteban. ¡Lucha! ¡Lucha! Eres muy bueno, Esteban. Una pelea ahí, Caleb. ¡Dale una buena lección, Esteban! Dolorido, seguro que lo lamenta. ¿Y tú quién eres? Soy ciudadano romano. ¿Tú eres judío? Sí, lo soy. Y ciudadano de Roma. Mi nombre romano es Pablo. Estoy censado. Bien, Pablo. Si quieres que te llame así. Tenemos un deber. Y este necesita una lección. Se la daremos en la cima de aquella colina. ¡En marcha! El pretorio de Poncio Pilato, procurador romano. Se esconden aquí, en el monte Gerizim, noble Pilato. Han acumulado allí un enorme tesoro. Oro, plata, moneda griega y romana. Y piedras preciosas como ningún monarca oriental ha visto jamás. Esos samaritanos no son como los otros judíos, ni como los galileos, los hijos rechazados de Israel, como ellos dicen. No menos astutos, sin embargo. Se siente gran aversión por ellos. Si tomamos la decisión de atacarlos, los demás lo aceptarían. Hay mucha gente en Judea que secretamente se alegraría. Quintilio, durante mi estancia aquí he aprendido a esperar. Dejemos que se escondan en el monte Gerizim, has dicho. Que aumente su tesoro secreto 10 o 1000 veces. Cuanto más acumulen, más rica será nuestra cosecha en el momento justo. Mientras tanto, seguiremos mostrando la fuerza de Roma, disfrutando del poder imperial en nombre del divino Tiberio.
que viva muchos años antes de reunirse con sus hermanos, los dioses. Lucio Helio Sejano te manifiesta su satisfacción por la forma en que actuaste cuando tuviste que hacer frente a los disturbios provocados por ese Jesús. Rápidamente sofocados y pronto olvidados. Solo unas cruces. Necesitamos más. Este pueblo no se convence de que su destino ha sido sellado por Roma. Alimentan la revuelta. Nuestro buen prefecto, el noble Sejano, siente un especial desprecio por los judíos. Se ha enfrentado con algunos en Roma. Son igual que los sauces llorones, me dijo una vez. Se doblegan fácilmente para ponerse en pie otra vez con más fuerza. La verdad fluye de tus labios, Poncio Pilato. Hoy hemos tenido que detener a otro exaltado. Un joven que atacó a nuestros guardias. Un celote, por lo que parece. Bien. A menudo me he reprochado a mí mismo estos últimos días haber soltado a ese bandido, ese celote, Barrabás. Aunque creo que el hombre de Nazaret podría haber sido más peligroso para nosotros. Su caso me desconcertó. Su muerte me ha aliviado. Y ahora, Fortuna, nuestra sabia diosa, vuelve a darnos un celote. Tráelo aquí, Calpurnio. No, espera. Espera. Paciencia es una diosa a la que debemos honrar siempre que podamos para que nos recompense generosamente. Dentro de 2 días, nuestros súbditos judíos celebrarán la fiesta de los primeros frutos de la primavera. Shavuot la llaman. Entonces juzgaremos a ese fanático. Les daremos un nuevo motivo para marcar otra fecha solemne en su calendario. ¿Ese joven celote tiene familia? Su madre y 2 hermanas. ¿Son hermosas? Las hermanas, digo. Tengo entendido que son jóvenes. Detén a la madre y a las hijas. Mándalas a Roma. Mi buen amigo Sejano agradecerá que le regale unas jóvenes esclavas. Una forma de mostrarle mi gratitud por su consideración. Mi hijo Caleb luchó fuera del templo. Él sabe lo peligroso que es llamar la atención, cómo aprovechan los romanos cualquier pretexto para golpearnos. Hablas como Caleb, madre. No fue una pelea. Solo una riña entre amigos. Un modo de aliviar la tensión de nuestra apasionada disputa. Esteban se quedó desolado. ¿Esteban provocó a Caleb? Os lo he dicho. Nadie provocó a nadie. Éramos como niños que juegan. Fue una riña amistosa. ¿Qué van a hacerle a Caleb? Nadie lo sabe. No le harán nada si nos creen. Caleb estaba excitado. No se dio cuenta de que el hombre al que empujó era un guardia romano. Jamás os creeré. Pediré que me escuche el propio procurador si es necesario. Le diré que mi hijo Caleb jamás ha hecho nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Le suplicaré. Esteban y yo sobornamos a un guardia y hablamos con Caleb en prisión. Dijo que te avisáramos, que no supliques ni pidas clemencia si no quieres que te odie. Madre, ¿puedo acompañar a Samuel a la puerta? Estás prometida a él, será tu esposo. Ve con él. Debes irte de esta casa. No es segura. Le pediré a tu tío que me deje llevarte a la mía. Mañana, si es posible. Sabes que no lo es. No hasta que Caleb haya vuelto con nosotros. El tiempo corre en contra de nosotros. Roma conquistó nuestra nación y nuestro tiempo. Debes confiar en mi palabra. Vete de aquí. Mi madre está más débil cada día. La has visto y la has oído. Está dispuesta a postrarse de rodillas y pedirle al procurador que sea clemente.
Yo la quiero. Y a ti, Samuel. Te quiero más que a la vida. Pero ella me necesita. Además, debo prepararme para ser una buena esposa. Aún no estoy dispuesta a rendirme. Lo nuestro no es una guerra. No hay ataque. Y tampoco rendición. Me refiero a que soy muy joven. Aún tengo sueños infantiles. Me resulta difícil pensar en estar sola contigo. Un hombre y una mujer. Vamos a ser una sola carne. Una vida. Un nuevo ser formado por una mujer y un hombre. Tu hermana cuidará de tu madre. No. Mi sitio es este con ella, Samuel. No me iré mientras Caleb siga estando en peligro. Buscaré la forma de llevaros, a las tres, a un lugar más seguro. ¡Ruth! ¡Ruth! Estoy aquí, madre. Vete y reza por Caleb. Y por nosotros. Yo te quiero tanto, Samuel. Esteban. Aquí, Saúl. ¿Nos ayudará Rami Gamaliel? No puede. Es lo que más temía y ha ocurrido. No podemos hacer nada. Nada, Esteban. Un compañero nuestro va a ser crucificado. Caleb el crucificado. Quizá no sea tan terrible. Es lo que le pasó a tu falso Mesías. Su muerte no fue falsa. Eso ya lo sé. Aún me atormenta. Otra cruz romana. Tú eres ciudadano romano. No puedes hacer algo. A veces eso sirve. Ahora no. No. Deberíamos avisar a la familia de Caleb. Algunas veces el poder de Roma cede ante el poder del oro. No tiene dinero. Su tío Matías sí. Podemos pedirle ayuda. Pero he oído que él también quiere seguir a Jesús. Oh. Y dar todo lo que tiene. Una locura contagiosa. ¿Locura? Los seguidores de Jesús amparan a los pobres y a los necesitados. El Señor nos ayudará. Y a Caleb. El Señor, que es uno, nos guiará.
El peine de Ruth. Dicen que la sacaron de la casa. Como bestias. Como si fueran animales. Se las han llevado a la costa de Galilea y terminarán en Roma. En el mercado de esclavos. Ruth. Mi Ruth. He dicho, Esteban, solamente hay un medio. Devolverles el golpe. Matarlos. La violencia engendra violencia. Y ellos tienen el hacha. No les demos más víctimas, Samuel. Prefiero morir a vivir con esta vergüenza. El Señor nos rescatará, Samuel. Él nos protege en los malos tiempos. ¡Está sordo! ¡El Señor es sordo a nuestros gritos, Esteban! ¡Estamos solos! Y Ruth está... Que Él te perdone, porque te oye bien. No nos ha olvidado. Debemos seguir su camino. El camino que nos ha dispuesto. Y sé con certeza que no es matando como venceremos. No es matando. Se hirió en la mano con un clavo. Era un clavo pequeño. Pero si hubierais visto qué lágrimas y qué gritos. Yo lo tomé en mis brazos y lo calmé. Pero el llanto le abrió el apetito para la cena. Teníamos cordero guisado con hierbas y algo de vino. Parece que lo estoy viendo, con la boca llena y los labios manchados de comida. Engullendo pan. ¿Engullendo? Como cualquier niño. Tan extraño, tan corriente. Nunca sabremos. Nunca sabremos. Escuchad, ¿qué es eso? El viento es cada vez más fuerte. Parece que va a haber tormenta. Ahí fuera no hay viento. El viento. ¿Recordáis sus palabras? El viento. El viento sopla donde quiere. Y oye su voz. Pero no sabes de dónde viene. Ni a dónde va. Tienes razón, Santiago, nuestro sabio hermano. Esas fueron sus palabras.
hablar, por favor. Por favor, escuchadme. Oíd. Mis hermanos judíos, hombres y mujeres de Judea y todos cuantos vivís en Jerusalén, escuchad mis palabras. Está borracho. ¿Y los otros? Es el vino nuevo. He oído tus palabras. No estoy borracho. Y estos amigos míos tampoco. Aún no es la hora de tercia y las tabernas no han abierto todavía. No, no, no. Estas no son palabras de borrachos. Es la propagación de la buena nueva. Ya sabéis, muchos de vosotros, lo que dijo el profeta Joel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros mozos verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Y habrá prodigios en el cielo sobre vosotros, y señales en la tierra que pisáis, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se cubrirá de tinieblas y la luna de sangre cuando venga el día del Señor, ese grande y terrible día. Sí, sí, lo digo otra vez. Ese día grande y terrible ha llegado. Jesús de Nazaret. El hombre enviado por Dios para obrar prodigios, maravillas y señales. Jesús, crucificado, asesinado por hombres sin ley, ha sido resucitado por Dios y ha sido liberado de las cadenas de la muerte. Este Jesús, a quien Dios resucitó, y de eso somos todos testigos, habiendo sido exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado sobre nosotros lo que veis y oís. Que toda la casa de Israel sepa con entera certeza que Dios ha convertido en Señor y en Mesías a aquel Jesús que fue crucificado. Salvaos, hombres y mujeres de Judea, porque los prodigios y señales están sobre vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentiros, bautizaros. Bautizaos todos vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Y recibiréis también los dones del Espíritu Santo. Salvad vuestras almas. Salvaos todos vosotros ¡de esos guías ciegos! Los romanos se las llevaron. Y siguen buscando de ti. Esperan a que caigas en una de sus muchas trampas. Dios no las abandonará. ¿Dónde estaba Dios cuando se las llevaron? Con ellas, como ahora está con nosotros. ¿Mi ingenioso rescate fue idea tuya? No había otra forma. Hablamos con tu tío Matías. Le pedimos que comprara tu libertad. Pero se ha unido a los nazarenos. Samuel dio su vida por mí. Y ahora tú también corres peligro.
No, yo te ayudo como amigo, no como celote. Los celotes se equivocan. O quizá debería decir que son poco prácticos. No triunfaréis, Caleb. El camino es otro. ¿Cuál? ¿El de los saduceos? ¿El de los fariseos? He estado pensando en el hombre de Nazaret. Había esperanza en lo que dijo. Saulo diría que solo eran blasfemias. Y supongo que eran blasfemias. Que Saulo lo llame como quiera. Jesús nos trajo la luz. Solo parece haber oscuridad para mí y mi familia. Están vivas. Y eso es lo que importa. Reza por ellas. Tú puedes confiar en la oración, Esteban. Yo prefiero la espada. Ve a un lugar llamado Meshad Hasidín, en las colinas, junto al mar muerto. Llegarás al amanecer. Tengo allí un amigo, Ananías. Él te ayudará. ¿Es uno de los nuestros? No, no es un celote. Pertenece a los esenios. Los esenios te protegerán. Ellos viven la vida del espíritu, apartados de la carne, esperando la llegada de un mundo nuevo. Son tan poco prácticos como vosotros. Para muchos, los esenios representan la pura esencia de nuestra fe judía. Creen que la vida es una lucha entre la luz y las tinieblas. Pretenden alcanzar su purificación viviendo en cuevas, aislados del mundo exterior. No poseen nada y comparten lo poco que necesitan para sobrevivir. Sus únicos tesoros son los pozos de agua. La limpieza les obsesiona. Yo soy Ananías, el amigo de Esteban. Él tiene razón. Los esenios nos preocupamos continuamente por la limpieza de nuestro cuerpo. El cuerpo es algo muy pobre, destinado a pudrirse. Debemos trascenderlo y vivir en el espíritu. Pero debemos purificar el cuerpo en cuanto sirve de símbolo de nuestra pureza interior. No es fácil olvidar nuestro cuerpo. Estos hombres nunca toman a una mujer entre sus brazos. ¿Cómo engendran? Ellos no engendran. No olvides que el fin del mundo está muy cerca. El comienzo del mundo, eso me enseñaron. El nacimiento de una nación judía libre. No hay tiempo para esos sueños nacionales. Solo hay tiempo de purificar nuestras almas antes de que llegue el último día. A veces dices nosotros y otras ellos. ¿Eres de veras esenio? Yo nunca podría serlo. No has comido desde que partimos. No quiero que mueras de inanición. Empecé a morir cuando se llevaron a Caleb y nuestra madre murió. El tío Matías. Anoche estuve pensando en él. Nuestro tío el Nazareno. ¿Recuerdas que siempre nos contaba viejas historias? Una tarde, al poco tiempo de morir nuestro padre, nos habló de un antiguo rey de Israel que decía que el día de la muerte es mejor que el del nacimiento. Había llegado a odiar la vida de día, porque cuanto se hace en este mundo es malo. Es vano. Nunca lo he olvidado. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Ruth! ¡Ruth! ¿Qué es tu hija? Intentaba matarme. ¡Ruth! Socorredme, por el amor de Dios. Dadme una limosna. Hermanos. ¡Socorredme! ¡Socorred a un pobre tullido! ¡Una limosna! ¡Gracias! ¡Por el amor de Dios, una limosna! ¡Una limosna! ¡Una limosna, por el amor de Dios! ¡Socorredme! ¡Socorredme! ¡Socorred a un pobre tullido! ¡Por amor de Dios, una limosna! ¡Socorredme! No tengo oro ni plata. Pero
lo único que tengo. Lo que tengo, te lo doy. En el nombre del Señor, levántate. Levántate. Son posibles. Da de comer al hambriento y de beber al sediento. Hace ver a los ciegos y andar a los cojos. ¡Bendecid su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bautízame, Pedro! ¡Pedro! ¡Bautízame en el nombre del Señor! ¡Quiero ser bautizado! ¡Bautízalo! ¡Bautízalo, Pedro! ¡A mí! ¡Bautiza a mi hijo! ¡En el nombre del Señor! ¡Quiero ser bautizado! ¿Tu nombre? Esteban. Yo te bautizo, Esteban. En el nombre de nuestro Señor. Yo pido a los nobles senadores de Roma que me concedan su protección, es a esta asamblea a la que confío mi honor y mi vida. Si estoy con vida aquí para hablaros e informaros, es solo gracias a un oscuro informador que me alertó de un complot para asesinarme. Nuestros guardias detuvieron a los criminales, pero solo unas horas antes de que sus manos llegaran a golpear. Al atacarme a mí, amenazaban a la majestad de Roma. El plan consistía en traer a Agripina y a sus dos hijos del exilio. Tiberio en persona los condenó por traición. He informado al emperador de esta última amenaza, que ha sido conjurada solo por la gracia de los dioses y su favor igualmente divino. Os pido que escuchéis a Lucio Marino. Nobles senadores, he venido a traeros noticias de Capri, un mensaje de Tiberio César.
En reconocimiento a sus muchos méritos, a sus fieles y leales servicios a Roma y a mí, su emperador, he decretado que nuestro prefecto del pretorio, el noble Lucio Elio Sejano, mi brazo derecho en las tareas de gobierno, sea asociado a mí en el consulado para el nuevo año. Nombro a Lucio Sejano cónsul de Roma y os exhorto a vosotros, nobles senadores, a que aclaméis conmigo su talento, prudencia y valor. Os saludo. Estad bien. ¡Salve, Sejano! ¡Salve! ¡Lucio Sejano! ¡Viva! Mira lo que has hecho. Tendré que volver a levantarla. ¿Estás huyendo de algo? Ah, estás ahí. Preséntate a procura. Maldita. Ha roto un vaso precioso. Pero debo agradecérselo, me hizo correr como Apolo tras Dafne. Un buen ejercicio por la mañana. ¿Me has traído noticias? Concello Nerva fue a visitar a Antonia. Te acusan de traición. Un mensajero partirá esta noche hacia Capri con una carta de Antonia a Tiberio. Será puesta en manos de Curcio Ático. Tu vigilancia y tu lealtad serán bien recompensadas, Valerio. Valerio. Mi Valerio. Me has hecho feliz. Me recuerdas tanto a tu padre. Estaba preparando sopa de hierbas, tu preferida. Sí. El humo siempre es un problema en los días de viento. Espero que pronto pueda hacerte una torta de trigo. Ese será un gran día para mí, tu boda. ¿Qué pasa, Valerio? He conocido a una mujer. No puedo dejar de pensar en ella. Seguro que es digna de un futuro oficial romano. Si tú la quieres, tiene mi bendición. Esta casa está vacía, tu padre siempre lejos. Solamente acabo de conocerla, madre. Ni siquiera sé su nombre. Es una esclava. ¿Una esclava? Será un mal despertar para tu pobre padre. Me decía en una carta que el único alivio para él en las frías noches de Galia era soñar contigo, marchando delante de él con tu uniforme de oficial. Ha sacrificado sus mejores años para ayudarte a conseguir lo que a él se le negó por su bajo nacimiento y su carencia de educación. Creía que te haría feliz estar en situación de ascender pronto. El haber ganado el favor del noble Sejano nos lo asegura. Estoy muy indeciso, madre. Algo cruzó por mi mente esta mañana. Llevo todo el día pensando. Quería verte. Tal vez porque necesito tu serenidad. Ven, vamos a hablar.
De pronto me he dado cuenta de que hay algo oscuro en lo que me han encargado hacer. Espiar a las personas, delatar, informar. Esto no es por lo que mi padre ha luchado y sufrido. Hace que me sienta sucio, avergonzado de mí mismo. Lo que vi en los ojos de esa muchacha fue un grito de socorro y luego desconfianza y miedo. Soy un espía, madre. Trabajo para el hombre que es el jefe de los espías. Es nuestro prefecto. El primer hombre de Roma después del César. Yo confiaba en él, madre, puedes creerme. Pero esta mañana lo vi. Le descubrí. Fue como si una máscara cayera de pronto de su rostro. La muchacha iba huyendo de él. Parecía un lobo dispuesto a matar. He conocido los celos repentinos. Un repentino despertar, madre. Ya no confío en él como confiaba antes. Estaba convencido de estar sirviendo a Roma. Ahora sospecho que sirvo a un tirano sin escrúpulos. ¡Palomas! ¡Palomas sanas! ¡Pescado fresco! ¡Gallinas toscanas! ¡Dos palas para los sacrificios! ¡Pescado fresco! ¡Deliciosas gallinas toscanas! ¡Del puerto de Ostia! ¡Palomas! ¡Palomas sanas! ¡Gallinas! ¡Dos palas para los sacrificios! Procura me dijo que te encontraría aquí. También me dijo que Sejano había... Soy una esclava. Debo aprender a aceptar ese hecho. Tengo que volver a casa. Procura me prometió velar por ti. Y Apicata, su esposa, lo sabe. Estarás a salvo. Al menos hasta que pueda hacer algo para rescatarte. Ojalá supiera cómo. Jamás he conocido a nadie así. Tú eres hombre libre y romano. Yo soy judía. Roma nos esclaviza. Roma mató a mi madre y a mi hermana. Los emperadores y los procuradores no son Roma. No son la verdadera Roma. Voy a decirte algo. Desde que te encontré, no he podido apartarte de mi pensamiento. Me quitaron el collar de esclava para ser más atractiva. Pero sigo siendo una esclava, un simple objeto que se compra y se vende. Tú no sabes cómo me llamo. Sara. Eres Sara. En hebreo significa princesa. Qué poco refleja nuestro destino en nombre. El destino puede cambiar. Ven. Te llevaré a tu casa. ¿Cómo te llamas tú? Valerio. Significa deseos de bienestar. Vale, quiere decir que estés bien. Vale. Hay muchas cosas que me gustaría saber. Samaria. Vas demasiado lejos, Caleb. No hay la menor esperanza de poder combatir a los romanos. Pilato nos aplastaría. Sí, sería inútil. Con eso solamente le daríamos la ocasión que está esperando.
tiene hombres en Jerusalén suficientes para aplastarnos. Y cuando le lleguen los refuerzos, tendrá muchos más. Tienes que escucharnos, Caleb. Escucha la razón. Haz frente a la realidad. Conozco la situación mejor que vosotros. No olvidéis que Jerusalén es mi ciudad. Si la guarnición aquí en Samaria es tan pequeña como decís, bien, podéis destruirla. Antes de que Pilato reciba refuerzos de Siria, no puede enviar tropas de Jerusalén. Necesita todos los hombres que tiene para defenderse de nuestros ataques. ¿Te propones guiarnos tú? No. Solo os ofrezco ayuda. Yo soy judío. Y Samaria es asunto de los samaritanos. Pero todos debemos empezar a pensar en una libertad más amplia. Nacional, no provincial. Bien. Jamás olvidéis que nuestro peor enemigo es la falta de disciplina. Los romanos encuentran su mayor fuerza en ella. Están trabados como una estructura de hierro. Nosotros formamos bandos. Escuchad, la legión romana está formada por unos 5.000 hombres más o menos. La fuerza de combate de esta legión se divide en 10 partes, llamadas cohortes. Cada cohorte consta de 480 hombres y a su vez se compone de 6 grupos llamados centurias. Cada centuria consta de 80 hombres. El oficial al mando de una centuria se llama centurión. Saber cómo se organizan nos enseñará a oponer nuestro orden a su orden, nuestra disciplina a su disciplina. Solo así podremos... ¡Silencio! Son fuertes, no invencibles. Si atacamos a sus jefes y nos apoderamos de sus enseñas, romperemos sus filas. Bien, así es como actuaremos. Pilato no cesa de comunicarnos derrota tras derrota. ¿Hasta cuándo vamos a tolerarlo? Capri, la villa de Júpiter. ¿Acaso no he hecho más por esos judíos que... Sí, Tiberio, les has devuelto lo que era suyo. O parte. No emplees tus sarcasmos estoicos conmigo, Nerva. La senilidad no te hace inmune. Hazme matar, César. Si eso calma tu angustia, tú mismo la has provocado. La rebelión de Judea es solo un síntoma de la gran enfermedad. El ejército se rebela en el Rin, hay matones en el Senado. Te lo he dicho, estoy harto de decirte que... No estoy dispuesto a volver a Roma. A ver qué ha hecho ese estúpido Pilato. La tercera legión llamada de Siria quiere que la división miliaria vaya desde Egipto. Gobierno romano, orden romano, la sangre romana, derramada en Samaria. ¿Quién sabe dónde está Samaria? Es parte de tu imperio, César. Sin miedo al castigo, te lo repito, debes velar por el imperio. Ve a Roma. Es necesario manifestar, y manifestar con firmeza, que los fines de los celotes y los de los nazarenos son totalmente opuestos. Los celotes pretenden inflamar los corazones del pueblo y proclaman
la necesidad de una insurrección. Los seguidores de Jesús predican la caridad para todos. Un hermoso sueño. Esas bellas palabras no pueden ocultar una peligrosa realidad, Rabí Gamaliel. Doctrinalmente los celotes están dentro de la ley. En cambio, los discípulos de Jesús predican herejías. Se han puesto fuera de la ley. Sus prácticas son blasfemas. ¿Curar a los enfermos, quizá? Rabí Gamaliel tiene razón. Debemos esperar para juzgarlos. Que curen o no a los enfermos no es lo que importa. Esparcen la superstición. Hay gente que busca la curación de sus dolencias colocándose en la sombra de ese hombre, Pedro, un vulgar pescador. Has inundado las sinagogas con tus blasfemias. ¿Qué respondes? Esto, Caifás. Debemos obedecer a Dios, no a los hombres. El Dios de nuestros padres ensalzó a Jesús, que murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¡Está blasfemando! ¡Blasfemia! ¡No existe la resurrección! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Esos hombres están en contra de los sacerdotes del templo! La creencia en la resurrección tiene profundas raíces en nuestras tradiciones. Recordad al profeta Isaías. Nueva vida vivirán, Señor, los que mueren en ti. Perdidos para nosotros vivirán en ti. Despertad y elevad vuestras plegarias, los que habitáis en el polvo. A Jesús le ha levantado Dios a su diestra por príncipe y salvador. Para dar a Israel penitencia y la remisión de sus pecados, nosotros somos testigos de esto. Con tales blasfemias os estáis poniendo en peligro de muerte. La muerte, como tú dices, está en poder de los romanos. ¿Vais a darles más víctimas para sus cruces? Estás desafiando a la autoridad del Sanedrín, que es el responsable ante las fuerzas de ocupación. ¡Blasfemia! ¿Puedo ser escuchado? Varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Lo que digo es esto. Dejad a estos hombres en paz. Porque si esto es consejo u obra de hombres, se disolverá. Pero si viene de Dios, no podéis disolverlo. Y quizá algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Dios no está con ellos. Dios no está con todos los hombres. Este no es momento para compromisos. Tenemos que enviar a nuestro pueblo. A partir de ahora se os ordena no volver a hablar en nombre de ese Jesús. Que les sirva de advertencia el castigo de azotes. Después podrán marcharse. Es debilidad. Debilidad que tú fomentas. Lo que he oído es la rudeza de la autoridad. Creo que tus días de estudiante han terminado, Saulo. Te respeto y te honro como siempre, Rabí. Eres mi único maestro, pero debes permitirme que haga mis propios juicios. Tus juicios, claro. Te aconsejo, Saulo, que leas más y juzgues menos. Israel está en peligro por esa falsa doctrina. Se les acaricia con el látigo y se les deja marchar. Deja que el Señor juzgue a esos hombres. Por mi parte, no encuentro falta en sus acciones. Subvierten la verdad. Predican un falso Mesías que la pura lógica rechaza. ¿Por qué eres tan indulgente con ellos?
Lee las escrituras, Saulo. Se nos ha prometido un Mesías. Si sería un error aceptarlo sin tener pruebas suficientes, sería aún más grave rechazarlo de plano sin considerarlo. Esos hombres no obran mal, hacen el bien. Y tú lo has visto. Son astutos. Compran seguidores con sus buenas obras. Llenan a los pobres primero de pan y luego de falsas doctrinas. Debes hablar contra ellos. ¿Debo, Saulo? ¿Debo? Debes. Israel no puede dividirse. O el peso del Imperio Romano aplastará a nuestro pueblo. Pedro dice que no hay diferencia alguna entre nosotros y los judíos. Que no hay diferencia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. No hay ninguna diferencia. No, ninguna. Escúchame. Pedro tiene razón. Es lo que yo digo siempre. Nuestros hermanos en Jesús de Jerusalén creen que ellos son los únicos judíos. A los judíos helenistas nos consideran griegos. Podemos perdonarles su orgullo, pero cuando se comete una auténtica injusticia... No. Descuido más que injusticia, Nicanor. Injusticia. Tomad el caso de Teófila, viuda hace 6 semanas. Nuestra comunidad prometió ayudarla, pero no se ha hecho nada. Esta mañana tuve que defender su caso ante el Consejo del Templo. ¿Las diferencias de nación y lenguaje son más importantes que la caridad y el amor? ¿Quieres que Felipe y yo hablemos con Pedro y con los demás? Hacedlo. Hablad. No olvidéis que Jesús predicó el amor universal. Timón tiene razón. Olvidad la filosofía. Hablad en el lenguaje de los pescadores. No. Iremos aún más allá. Dejaremos el asunto de la distribución de fondos en vuestras manos, las de los... judíos helenistas. No disponemos de 12. Usaremos el 7, otro número sagrado. Esteban, Felipe... Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. 7 diáconos. Nombres griegos. ¿No quiere eso decir algo, Pedro? Sí, quiere decir que hay muchos judíos griegos. ¿No creéis que quiere decir que hablar de griego, hebreo o samaritano ya no tiene sentido? ¿Qué? ¿Pero qué dice? Que todos somos uno en Jesús, que debemos predicar el Evangelio fuera de Jerusalén. No. Aún no estamos preparados para eso. Ya se propaga por Samaria. Los samaritanos han sido sometidos por Roma. Están aprendiendo el evangelio del sufrimiento. Yo soy judío y griego. Estoy preparado para ir a las islas de Grecia y predicar en griego. Si quieres predicar, hazlo en las sinagogas, aquí. Tenemos mucho que hacer en Jerusalén, ¿no? Hay que ir a predicar en barco. Y por mi parte, estoy harto del agua. No es solo lo que he leído en las estrellas. Las vísceras de los animales sacrificados... muestran el mismo presagio, ¿sí? Jamás se mostrará mejor. Jamás se mostrará mejor, César. He captado tu tono, Apemanto, mi buen médico. Escucho a los augures, pero no a la razón de los estoicos. Debería alegrarte. El resultado es el mismo. Alabemos a los dioses. ¿Cuándo volvemos a Roma? ¿Y los vientos? Los vientos son favorables. La Vía Apia. ¡Levanta! ¡Levántate, idiota! ¡Más rápido! ¡Sigue andando! ¡Más rápido! Tiberio, cuidado con Cayo Calígula. Estás criando una víbora para los romanos. Estoy criando una víbora para el pueblo romano. ¿Quién dijo eso, Columba? Seguid. Vamos, vamos. Más deprisa. Alto, parad. ¿Por qué parad? Orden del César. César, este es el 7º miliario de Roma. Llegaremos antes de que caiga la noche. No quiero seguir. Llevadme a Capri. Es un largo viaje.
¿Estás cansado? Buscadme un lugar para descansar en el camino de Puteoli. Quizá podrías pasar la noche en la villa de Cortesio, Naso. ¿La villa de Cortesio? ¿Cortesio se encuentra en ella? Cortesio fue ejecutado hace 5 años, por orden tuya. ¿Hay algún otro lugar? Algo más allá, la villa de Dionisos. La villa de Cortesio está bien. ¿Lo tendrán todo preparado para mí? Tus siervos se adelantarán para preparar lo que necesites. ¿Cómo sabéis lo que necesito? Nadie sabe lo que necesito. Nerva, mi único amigo, ¿dónde está? ¿Nerva? Está muerto. ¿Fui yo? ¿Mandé matarlo? No. No, fue él quien decidió abandonar este mundo. ¿Se suicidó, querido tío? ¿Lo has olvidado? Mi buen Nerva muerto. Él sabía lo mucho que lo necesitaba como pudo. Tiberio, tú eres tan sagaz como tu serpiente, pero no abuses de la paciencia del pueblo romano. Recuerda siempre que el populacho es como las hormigas, innumerable y destructor. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿Quién lo ha dicho? ¡Guardias! ¡Esclavos! ¡Llevadme a casa, a Capri! Quiero morir en mi cama. No, del evangelio de amor y perdón. Debéis saber 2 cosas. Que llega más lejos que la ley de Moisés. Nada llega más lejos que la ley de Moisés. Mi amigo Saulo, me alegra que estés aquí. No, tú sabes como yo que la ley de Moisés será siempre el fundamento de nuestra vida. El mismo Jesús dijo que había venido a completarla, no a abolirla. Pero también nos trajo una nueva ley. La ley de la misericordia, del amor. Dijo que nos amásemos unos a otros, que diéramos la vida por los amigos y por los enemigos. El amor crece en el sacrificio. Jesús dijo, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no dará ningún fruto. ¿Cuál es la otra? Dijiste 2 cosas. Sí. Que la ley no está en el templo, ni en los ministros del templo. El verdadero templo no ha sido hecho por manos humanas. Es un templo que puede ser destruido. Pero al tercer día se levanta otra vez. Sigue. Creo que es mi deber. Te lo agradecemos. Aunque el deber es a menudo un pretexto para la venganza. Tu odio hacia los nazarenos parece a veces una cuestión personal. Perdona mi sinceridad.
Tienes el deber de ser sincero. He examinado mi conciencia a fondo. Esteban era un buen compañero. Un amigo incluso. No muy íntimo. Mi primer deber hacia él sería hablarle como un amigo. Mostrarle sus errores. Traerlo al buen camino. Pero es la voz de las creencias de toda la secta. Le empujan a hablar así. Y además, es elocuente. Tiene la mirada brillante de los fanáticos. Lo que dijo ese Pedro puede tolerarse. ¿Mi maestro Gamaliel no predicó la tolerancia a toda la asamblea? Pero Esteban llega más hondo. ¿A qué Honduras? Nuestros padres llevaron el arca sagrada por el desierto, el testimonio de su alianza con Dios. La llevaron con ellos a donde iban, cumpliendo el mandato del Señor. Y el Señor se regocijaba al ver que el arca viajaba con su pueblo. Hablo solo según las Escrituras. Escucha. El pueblo de Dios no está en un solo lugar, y tampoco el altar donde adorarlo. Dios se reveló a Abraham mucho antes de que llegara a la Tierra Santa. Dio su santa ley a Moisés cuando los hijos de Israel vagaban por el desierto. ¿No viajó el arca de la alianza durante 40 años por tierras desérticas? ¿Y no fue una tienda hecha de simples pieles, tan buena a los ojos de Dios como este templo en piedra que levantó Salomón? Nuestra fe es la fe de un pueblo peregrino. La tierra es del Señor. Y el pueblo del Señor es de la tierra. No de una plaza empedrada en una ciudad muy importante. Dijo el Señor, el cielo es mi trono, la tierra el escabel de mis pies. Cuando el Señor levanta su templo con sus manos, ¿cómo se atreve el hombre a burlarse de él, diciendo, este es el único sitio donde está el Señor? ¿Has oído? Que Dios se apiade de él, blasfema contra el templo. ¡Dejadle hablar! ¡Que se callen! ¡Dejadle hablar! ¡Queremos oírle! Pueblo duro de cerviz. Siempre habéis resistido al Espíritu Santo. ¿Podéis nombrar un profeta quien no persiguieran vuestros padres? ¿Habéis recibido por ministerio de los ángeles la ley? Y vosotros habéis sido incapaces de guardarla. Esteban, basta. No vas a seguir hablando. Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie, a la diestra de Dios. ¡Blasfemia! ¡Ha blasfemado! ¡Leo es de muerte! ¡Blasfemia! ¡Ha blasfemado contra el Dios de nuestros padres! ¡Blasfemia! 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 No podemos tolerar tus blasfemias por más tiempo. Has herido nuestros corazones, Esteban. Solo el Señor puede perdonarte. A nosotros nos lo has hecho imposible. ¡A muerte! ¡Es urgente! ¡A muerte! ¡Es urgente! ¡Ven enseguida! ¡Es tu hijo! ¡Es Esteban! ¡Hay que matarlo! Esteban de la cárcel, Saulo y muchos otros. Nadie les ha dado autoridad para eso. ¡Sálvalo, rabín! Que Dios nos ayude. Desátame, Saulo.
un pequeño deseo. De un amigo. Dios te bendiga, Saulo. Y a todos vosotros, hermanos míos. Señor, se apiade de nosotros. Recemos todos por Esteban. Shema Israel. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es solo uno. Vuestro primer mártir. Y me temo que no será el último. Se nos enseña a levantar. No a destruir. Se nos enseña a destruir el mal. La cizaña daña el trigo. Debe ser arrancada. ¿Quieres que se te confíe una misión destructora? ¿Qué dice a eso tu maestro Gamaliel? Sigo diciendo lo que dije anteriormente. Aún no sabemos si tenemos ante nosotros la obra de unos hombres o la obra de Dios. No hay que precipitarse. Ojalá hubiera tenido tiempo para salvar a Esteban. Eres el gran abogado del término medio, Rabí. Yo no persigo la total destrucción de la secta, pero esta desobediencia a la Torah no puede tolerarse. Esos judíos griegos sostienen que el templo no es nada, y sus sacerdotes aún menos. Por ese motivo no pude perdonar a Esteban. Es una herejía, lo admito. Jerusalén, el templo, el santo sacerdocio son pruebas de la presencia de Dios entre nosotros. Nos fueron dadas por el Señor cuando vagábamos en el desierto. Lo has dicho bien, Rabí. Esos griegos quieren que volvamos al desierto. ¿Y qué es exactamente lo que Saulo de Tarso propone? Saulo de Tarso propone esto. Que toda la secta nazarena sea arrancada de raíz. Primero, los nazarenos griegos. Debe impedírseles que propaguen su herejía. Hay que capturarlos y encerrarlos en prisión. Hacerles volver a la luz. Y en los casos más contumaces, dejar que el pueblo actúe de acuerdo con la ley. O sea, lapidarlos. He dicho de acuerdo con la ley. Como hicimos con Esteban. Actuamos según la razón. A muchos no nos pareció razonable. Los hombres siempre encuentran razones para la destrucción. Especialmente la de aquellas cosas que no comprenden. Una muchedumbre no razona. Destruye la ley, la justicia. La destrucción es lo que queremos evitar, Rabí Gamaliel. La destrucción de nuestra unidad religiosa. Necesito un destacamento de guardias del templo y hombres expertos en interrogatorios. Recurres a la violencia. Un fin grande y santo justifica la dureza de los métodos. Está escrito en alguna parte. En ninguna que yo conozca.
Quiero que actúes con compasión, Saulo. En el nombre del Altísimo. Que Él te guíe. Ha olvidado todo lo que le enseñé. Por Cristo nuestro Señor. Perdonadme por perturbar vuestra ceremonia. En nombre del Sanedrín, del sumo sacerdote y de los guardianes del templo, tengo que haceros algunas preguntas. Creo que la mayoría sois judíos griegos, ¿no? ¿Tu nombre? Nicanor. Tú no necesitas presentarte. Saulo de Tarso es bien conocido. Y también tu celo por defender la vieja tradición de nuestros padres. Sí. ¿Diríais que es idolatría rendir culto en un templo hecho por manos humanas? En un culto así no hay ningún mal. ¿Tampoco un bien? Si esperas que contradiga las palabras de mi hermano Esteban... Sí. La verdad es la verdad. ¿Quieres acusarnos a nosotros como le acusaste a él ante el Sanedrín? El Sanedrín juzgará lo que ya conoce. Tu condena ha salido de tu boca. Yo no he dicho nada. Has dicho lo bastante. ¡Prended a toda la asamblea! ¡No! ¡Los niños son inocentes! ¡Dejadlos! ¡Dejadlos! Bien. Admites tu crimen. También eres responsable de sus pecados. ¡Llevaos solo a los hombres! ¡Vamos, deprisa! ¡Felipe, avisa a los demás! ¿Es así como ponéis la otra mejilla? No irá muy lejos. Pedro. Saulo ha empezado la persecución. Hombres armados. Están prendiendo a los nuestros. ¿Qué dices? ¿A quién? A los que hablan griego. Ah, como Esteban. Nadie está a salvo. Dejad Jerusalén. No. Tú debes irte, Felipe. Nosotros tenemos mucho que hacer en Jerusalén. Samaria. Shalom. Tu vino. Shalom. Shalom. ¿Eres de Jerusalén? Sí, acabo de llegar a Samaria. ¿Qué hay de nuevo en Jerusalén? La persecución de los nazarenos. ¿Por los romanos? Por un romano, que también es judío. Saulo de Tarso. ¿Le conoces? Siempre ha odiado a los nazarenos. Ahora los persigue. Bien. ¿Conoces a un tal Esteban? Conocí a un tal Esteban. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Esteban ha muerto. Lo lapidaron por ser nazareno. ¿Fue Saulo? Sí, fue Saulo. Esteban. ¿Y la familia de Esteban? ¿Qué ha sido de la familia de Esteban? Solo tenía a su madre. No pudieron culparla de nada. Tuvo más suerte que las hermanas del celote que fue condenado, pero escapó en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué ha sido de mis hermanas? Tú eres ese hombre. Caleb, ¿qué ha sido de ellas?
Los soldados las llevaron ante Pilato. Y él las envió como regalo a su amigo Sejano. Junto con camellos, caballos... Todo por mi culpa. ¿Te culpas de la crueldad romana? Debí haberlo pensado. Y mi madre. Oí decir a Esteban que la madre de Caleb había muerto y había sido sepultada muy en secreto. ¿También te culpas de eso? He oído que tus actividades continúan en Samaria. Lo hemos hecho bien. ¿Saben en Jerusalén quién dirigió aquí el levantamiento? Los nombres judíos les dicen muy poco a los romanos. Pero supongo que el tuyo sí. A Pilato le habrá ido martilleando en la cabeza mientras volvía a Roma. ¿Pilato ya no está en Judea? Lo llamaron a Roma. Cometió un error demasiado grande ordenando la matanza de los samaritanos en el monte Gerizim. ¿Y quién gobierna ahora en Judea? En Jerusalén se habla de un príncipe vasallo, Herodes Agripa. Aunque también se dice que un nuevo procurador romano está en camino. A veces he soñado en ir a Roma y atacar en el corazón. Vosotros, los celotes, estáis locos. ¿Quieres ir a Roma con una daga escondida bajo el manto y atacar en el corazón? Lo de Esteban era mejor. Esteban consiguió hacerse matar. Los nazarenos no conseguiréis nada. Yo pienso ir a Roma. ¡Sara! ¡Sara! Aquí nos encontramos la primera vez. ¿Te acuerdas? Aquel día hacía sol. ¿Tienes frío? Siempre tengo frío. Roma es frío. Me hace feliz estar contigo. ¿Por qué? ¿Lo has olvidado? Hay que recordar para olvidar. Y yo no quiero acordar. No me digas que no piensas en mí. No. He intentado apartarte de mi mente. Yo también. Y no lo he conseguido. Lo nuestro no puede ser. Nos separan demasiadas cosas. Las cosas cambiarán, te lo prometo. Vas a dejar de servir. ¿Para servir a otro amo? Dame tiempo. No puedo darte lo que no poseo. No debemos vernos más. ¿Porque soy romano? Nadie me dio a elegir. Los dioses decidieron por mí. Sí, elegiste ser soldado. Igual que mi padre. Es una tradición familiar. Llevas espada, crees en su poder. Mi hermano también. Él combatía contra vosotros y se nos castigó en su lugar. Jamás he usado mi espada contra tu pueblo. Y a veces dudo de su poder. Algún día te mandarán usarla contra nosotros. ¿Qué harás entonces? Entonces deberé elegir. No lo sé. Pero sé que no podría hacerte daño. Sería muy peligroso para ti. Tú también eres un esclavo y Roma es tu amo. Roma es una madre para los romanos. Puedo hablarle abiertamente, decirle la verdad. ¿La verdad? Lo que siento. Nacer romano significa tener libertad en la vida. Eso mismo era para mí ser judía, hasta que tu procurador romano lo convirtió en mentira. Nada puede cambiar eso. Supón que me amaras. Eso lo cambiaría. ¿Cómo? Mi libertad sería la tuya. ¿Quieres que te pertenezca? Quiero que los dos juntos encontremos nuestro propio camino. Una judía y un soldado romano. Un hombre y una mujer. Que yo sea romano y tú judía, la gente puede pensar que es una diferencia insalvable. Para mí, es igual que la lluvia. Algo pasajero. Intentaré no olvidarlo.